dejes con extra de tu mirada. Dime en este instante lo que te haga falta. Yo estaré contigo para protegerte. Quiero ser el ángel que cuide tu alma. No dejes que nadie borre tu sonrisa, que eres tú la niña que siempre he soñado. Por verte feliz cualquier cosa yo haría. Vivo plenamente de ti enamorado. Hola amigos, les saluda a su amigo el niño de la bachata y están viendo Bautista TV. Estoy aquí con unas bellísimas chicas que van a participar en el certamen de belleza más esperado del 2014, Miss Inmigrantes 2014. Y la gran final será mayo 9, así que espérenlo prontico, vamos a ver la opinión de las chicas. Nos encontramos aquí con la bellísima Tiffany. Tiffany, ¿cómo te sientes participando en este gran certamen? Estoy feliz. ¿Qué tú piensas de lo que va a ser este certamen? Creo que va a ser muy divertido compartir con todas las niñas en el certamen. Bueno, ahora nos encontramos acá con la bellísima Rosita. Rosita, ¿qué nos puedes decir tú de lo que va a ser el certamen Miss Inmigrantes 2014? Bueno, yo pienso que es una fuerte competencia porque hay muchas chicas hermosas aquí. Va a ser muy fuerte, pero vamos a echarle ganas. Y la bellísima Valerie, ¿qué opinión tiene? Bueno, la verdad yo tengo mucha expectativa de este certamen y estoy muy orgullosa de poder representar a mi lindo Ecuador, pero vamos a ver qué pasa. Ok, esa es la opinión de Valerie. Ahora nos encontramos con una bellísima, hermosísima, morenita preciosa. ¿Y tú qué me tienes que decir? Muy buenas noches, mi nombre es Jessica Rosario. Estoy muy contenta de participar y espero que sea una gran experiencia. Gracias. Y tú, corazonzote, melocotón, ¿qué tienes que decirnos? Buenas noches, mi nombre es Gabriela y estoy muy emocionada de estar en esta competencia y sé que viene con mucha sorpresa y nos vamos a llevar una linda experiencia a la casa. Muy bien. ¿Y tú, corazonzote? Hola, buenas noches. Mi nombre es Joana Galán. Espero que esta competencia sea muy divertida y todo. Y me parece que sí, que mire todas estas chicas lindas. Vamos a estar bien contentos y todo esto va a ser una experiencia bien linda. Así que, chicas, todo adelante, ¿ok? Muy bien, muy bien. Nos encontramos con esta bellísima chica que aparte de ser cantante también es modelo. ¿Qué nos tienes que decir tú? ¿Qué opinión tienes? Muy buenas noches. Mi nombre es Cristia Romano. Espero tener una bonita experiencia con todas mis amigas, que pronto serán mis amigas. Voy a estar muy orgullosa de representar a mi bonito país, El Salvador. Y espero tener un tiempo muy divertido. Muy bien, todo Centroamérica en la casa. Y nos encontramos aquí con la hermosísima Sonia también. ¿Qué nos tienes que decir, Sonia? ¿Qué opinión tienes? Buenas noches, mi nombre es Sonia Guerrero. Vengo a representar a mi hermoso Perú. Y esta es como, yo la tomo como una oportunidad más que me da la vida. Porque de cada certamen uno se lleva nuevas experiencias. Y bueno, chicas, les deseo mucha suerte, que gane la mejor. Bueno, muy bien, ¿y tú, mi linda niña? Soy Marlene. I'm really glad to be in this. This is my first time, and I'm hoping to have a whole bunch of friends with everybody. And that's it. I don't know what else to think about. Okay, muy bien. Okay, nos encontramos con esta bellísima. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo María Kiji y estoy orgullosa de estar aquí porque prácticamente sería una gran experiencia. Nunca he hecho esto antes. Es mi primera vez y prácticamente representando a mi Ecuador. Muy bien, Ecuador en la casa también. La bellísima Miriam Esponda, ¿qué nos tienes que decir? ¿Qué opinión tienes? Pues estoy muy contenta, emocionada porque de verdad que sí hay mucha competencia. Pero vamos a echarle ganas. Gracias. Eso mero, así que mi gente ya lo sabe, no se lo puede perder. Aplauso para las chicas. Aplauso para las chicas. No se lo puede perder. Aplauso. No se lo puede perder. Mayo 9 es la gran final, así que ya usted miró las hermosuras que van a estar aquí. Así que no se lo pierda, que Bautista TV estará en vivo. Ahí pasando en vivo lo que va a ser este gran certamen, lo más esperado para el 2014. Ahí estará también su amigo, el niño de la bachata, Ratata. Y cada día va creciendo más mi amor, y es por ti que la tristeza para siempre se marchó. Doy gracias al destino que te puso en mi